Vengo a darles un tip hoy. ¿Cómo alistar una rueda para carreras? Para una competencia. ¿Cómo se alista una rueda para una competencia? Listo. Silicona al 60%, una brocha y pues obviamente nuestra rueda. Listo, vamos a buscar en ella objetos punzantes como espinas de rosa, vidrios, alambres, cualquier cosa que se haya incrustado encima de nuestra cubierta. La aplicación de la silicona va a ser así, la vamos a aplicar en la brocha y vamos a cargarla con nuestro guante y entonces hacemos un frote para cargar bien nuestra brocha. En este caso procedemos a aplicarla en la cubierta, no solamente para darle un embellecido, sino también visualmente vamos viendo que no vaya a haber ningún objeto cortopunzante como el que acabé de mencionar. Aplicamos. Bien, esparcimos bien, que no vaya a quedar algo en exceso, simplemente es un embellecido. Y si llegamos a encontrar algún vidrio o espina o alambre con un punzón de estos, vamos a retirarlo. Listo, retiramos y seguimos embelleciendo toda nuestra llanta. Revisamos también que esté alineada la llanta, que no vaya a tener ningún desbalance. Y calibramos presiones de aire dependiendo de la carrera y dependiendo de la presión que nos pida el piloto. En el caso de montaña llegamos a tener presiones desde 14.5 libras hasta 30 libras y en las bicis de ruta, en los tubles, 80 libras, en las llantas de neumático 100 libras y en las llantas de tubulares de 150 hasta 180 libras de presión. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta para poder hacer un buen alistamiento y ese es un tip para poder llegar a salvar carreras. En las bicis de ruta se nos gusta mucho el vidrio, con este tipo de llantas o bicis de montaña, MTB, cross country, enduro, mucho espina de árboles, de rosas o cualquier cosa que se encuentre dentro de la naturaleza. Son consejos que les doy, tips, cualquier cosa me preguntan por el interno. Muchas gracias, chao.